Tú la tabla periódica ya te suena, ¿no? Cosa que hay que saber la tabla periódica. S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. ¿Y qué más? Y los lantanios y los actinidos que están aquí, que son 14 cada uno, ¿vale? Entonces aquí están los S, los P, los D y los F. Que hay ejercicio que haz la configuración electrónica y di el grupo y el nivel en el que está. El último que haya y el grupo pues, depende de lo que tenga al final, en la última capa. Bueno, la última es la penúltima. Propiedades periódicas. Aquí viene. Radio atómico. Resulta que de ahí le aplican un aumento. Venga, vamos a ver. Está claro que para abajo crece. Porque tiene más niveles. Cuanto más niveles tiene, más grande es el átomo. ¿Vale? Entonces crece. Crece para abajo. Y ahora para la derecha, ¿crece o baja? Baja, ¿por qué? Porque cuando te mueves a la derecha, estando en el mismo nivel, por ejemplo, estos que están en el nivel 3, están en el mismo nivel. Pero, conforme te vas moviendo a la derecha, hay más protones en el núcleo. Al haber más protones en el núcleo, atraen con más fuerza los electrones de la última capa, y se quedan más cerca. Un poquito, pero hace poquito suficiente para que el átomo sea más pequeño. Entonces, el radio del átomo crece para acá. Radio iónico. Vamos a ver. Si el ión es negativo, ¿qué va a ser? ¿Más grande o más pequeño? Más grande porque le mete un electrón más y los electrones se repelen. Entonces, si es negativo... El radio iónico, a más electrones crece y a menos electrones para los cationes baja. Lo que me dé esas multiplicaciones es lo que tengo que pagar al final. ¿Vale? ¿Qué más? Hombre, ¿qué tal, amigo? Energía de ionización. No sé si el sábado estamos aquí o no. Bueno, tú ya me dices, me mandas un mensaje. Me tengo que traer el cable, ¿no? De que conecta. Sí, me pues, no la semana que viene traigo otro más guay. Puedes poner una fórmula de física, ¿vale? Camiseta legendaria. Energía de ionización. La energía de ionización es la energía mínima necesaria para que un átomo neutro en estado gaseoso, en su estado electrónico fundamental, ceda un electrón. ¿Vale? Energía para sacar un electrón. ¿Qué hacemos? ¿Eh? Vamos a ver. Para sacar un electrón tú le tienes que dar energía. Si te bajas de nivel... Estás más lejos, con lo cual se supone que va a ser más fácil sacarlo, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? No sé. Vale,
O sea que para acá sube. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca están del núcleo, más fuerza le hace falta. Y ahora, para allá, cuanto más protones tiene, más energía hace falta, ¿no? ¿O no? ¿Cómo que no sabe? ¿Será no? Tiene que saberlo, tiene que razonarlo, si no, no vale. Y tiro para arriba, está más cerca del núcleo. Con lo cual, lo traigo con más fuerza, es más difícil que un electrón. Y ahora, si me muevo para acá, tiene más protones. Y tiene más protones. Estando en el mismo nivel, va a tirar con más fuerza. Entonces va a haber que darle más energía, tiene que crecer para acá. Y es que el radio atómico es así y ya los demás son al revés. Que es así, vamos. Oh. El razonamiento es la distancia al núcleo y el número de protones que tiene. Y ya los otros dos que quedan, que son afinidad electrónica, que es cuando un átomo adquiere un electrón, y la electronegatividad, que es la capacidad de atraer, es lo mismo. Entonces yo no. Y el razonamiento es el mismo. La distancia y el número de protones que tiene.